momentos de pánico se vivieron en una de las corridas de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, cuando una cornada perforó el pulmón del diestro Arturo Macías, motivo por el que se encuentra en terapia intensiva, según informaron en sus redes sociales oficiales. Sufre herida penetrante de tórax a nivel subauxiliar derecha en la línea axilar posterior por cuerno de toro, neumotórax derecho secundario a contusión pulmonar derecha. Se lee en el parte médico en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. El torero fue cornado por su primer toro el fin de semana, y aunque salió por su propio pie del ruedo para ser revisado, el Cejas, como también se le conoce, tuvo que ser trasladado a un hospital para ser operado debido a una herida a nivel subaxilar derecho, de 8 centímetros de longitud con 3 centímetros de ancho, que involucra 3 trayectos. Una vez que salió del quirófano, de acuerdo al reporte que presentó la Plaza de Toros de Aguascalientes, Arturo Macías salió estable, pero fue trasladado al área de terapia intensiva. Hasta el momento, se mantiene la misma información sobre su estado de salud, ya que lo último que compartieron en sus redes sociales fue este lunes. Hoy, muy adolorido, ha sido un día triste y difícil. Duele respirar, hablar o moverme. Sigo en terapia intensiva. Se escribieron en sus redes sociales. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.